¿Quién va a verificar si un delito en el Catatumbo es de Megateo, de Elian o de La Paz? Cuando todos están delinquiendo. Y esta semana, en Tregua y todo, ha habido atracos y han asesinado soldados. Y entonces para el gobierno parece que los soldados fueran desechados. Y entonces ahora el gobierno les dice que suspende los bombardeos. Lo que hay de hecho es un cese bilateral, inconstitucional, que pone a las Fuerzas Armadas y a la seguridad de la República en manos del terrorismo. La verdad es que el gobierno en campaña dijo que nunca habría cese bilateral, y de hecho ahora lo está adelantando. Termino con esto: la economía mal, la política social en retroceso, la violencia avanza y el país, con mucha tristeza, en un enorme sector de ciudadanos, la respuesta que encuentra el gobierno es suspender la acción más eficaz contra el terrorismo, que es la acción de la Fuerza Aérea. ¿Se contradice la postura de Humberto de la Calle en el Senado el pasado 20 de julio con los anuncios del presidente Santos ayer? Es que ha habido una contradicción en muchos temas, porque el mismo gobierno durante muchos días habló de dejación de armas. La palabra dejación y la palabra entrega gramaticalmente tienen diferencias muy sutiles, pero en la historia de Colombia la diferencia es muy grande. Porque Colombia ya ha vivido dejación de armas, que la FARC las mantiene y las dispara cuando quiere. Y la FARC, estos días le decía la FARC a sus interlocutores en La Habana que ellos no entregan las armas, que las mantienen para dispararlas cuando quieran. Entonces, si el gobierno hablaba de dejación de armas, ya el doctor de la Calle dijo claramente en el Congreso que era entrega de armas. Y hay mucha preocupación porque el presidente de la República hace poco dijo que quién iba a entregar las armas para irse a la cárcel. Y entonces el doctor de la Calle tendrá que decir si la cárcel para los responsables de atrocidades va a depender de la ley y de la necesidad de que se destierre definitivamente, se disuada definitivamente cualquier expresión terrorista en Colombia, o del nivel de aprobación de opinión pública que tenga el gobierno. Porque es muy grave gobernar por las encuestas prescindiendo del bien superior del país. Doctor, ¿y cómo encuentra usted? ¿Suspender los bombardeos significa darle luz verde a las FARC para que cojan, por ejemplo, el campo como sitio de resguardo? Por supuesto, y es lo que pasó en el periodo que se cumplió a partir del 20 de diciembre. La FARC suspendió unos delitos que impresionaban bien a la Colombia.